Con frío, sí, hoy Hoy está bravo. se puso Sí, frío el aire, sí. sí, sí. Sí. Bueno, ¿cómo vienen con la materia? Y ahí vamos, hicimos el trabajo práctico y nos confundimos con el dibujito bendito ese, Sí. pero todo bien. A mí también me costó entenderlo el dibujito, así que no te hagas problema. No, más que nada por arrastrar la flecha y todo, uno con la tecnología está medio como complicado, pero bueno, Sí. no, después no mayores dificultades, no, porque bueno, uno si va leyendo las clases es como que se torna un poco más fácil. Pero bueno, Sí, que a los demás chicos les fue bien. era bastante sencillo el trabajo, pero digamos, estaba bien encarado como para saber si tenían bien el concepto básico bien prendido. Y lo Sí, del dibujito sí. es anecdótico, nosotros estamos también experimentando Claro. estamos tratando de Sí. crear herramientas que antes no eran necesarias. Claro, sí. Así que Así que bueno, bueno, pero pero está ahí bueno. vamos, encaminados. Sí. Vamos a esperar un par de minutos Bueno, y media buenísimo. empezamos la clase. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo de parte de Bueno. Marta Marinucci, Ah. que le manda muchos saludos. Bueno, mandale un saludo. ¿Sos amiga de Bueno, ella? es mi suegra. Ah, tu suegra. Sí. Así que bueno, cuando le dije que estaba en una clase con usted, me pidió que le diera sus saludos. Bueno, hace mucho que no la veo. Sí. Y ahora Bueno, ahora con con esto estamos todos un poco peor, todo, aislados, sí. sí. Está todo complicado. Está muy complicado, sí, muy complicado. Ya hay. Yo tengo un geriátrico Ah. y hoy me dieron la noticia de que hay 10 personas infectadas. Claro, no, no, terrible, Y terrible. mirá que tomamos millones de precauciones, pero. Sí, no, no, pero no se sabe bien cómo se comporta. Ahora dicen que por No. ahí si lo tenés te podés volver a contagiar porque no se sabe si está en el aire, en qué superficie. Sí, nadie sabe nada con precisión. Así que bueno, Pero lo de más todas grave. maneras, no, nos vino bien esto para, creo que a todos por la tecnología. Sí, De sí. tener Sí, desde el herramientas punto que de uno no desconocía y que puedes aplicarlas. Desde el punto de vista de la educación, creo que ha sido, por lo menos la universitaria, un paso adelante, porque se están incorporando todas estas herramientas que antes se ignoraban. Sí, aún estando no se usaban, entonces está bueno eso. Y los profesores. Lleva a todo el mundo, a ustedes los profesores y a nosotros también nos llevan, ¿no? Y Porque sí. nos cuesta adaptarnos. No es lo mismo ir a un aula, ver al profesor, preguntar, No. levantar la mano. Pero bueno, está bueno igual. Sí, Hay que adaptarse. hay que adaptarse, así es. Bueno, voy a grabar. Hoy vamos, les voy a hablar de obligaciones de dar cosas ciertas para transferir derechos reales. Entonces, las obligaciones de dar cosas ciertas. Profe, ¿ya empezó? En este instante acabo de empezar. ¿Querés que demore un poquito más? Hola. No, no sé si están todos mis compañeros, porque estábamos en una clase de humanos algunos. Bueno, sí, pues es 18:30 la clase y ya es la hora. Espero si quieren un par de minutos más. ¿Cuántos son ustedes normalmente de cursada? Por lo menos 40 solemos ser. 38, el otro día éramos 42, creo, por ahí. 42, bueno, hay 24, entonces voy a esperar un par de minutos. ¿La última clase sobre qué fue? Ayer vimos la clasificación de las obligaciones, obligaciones de dar, bueno, hicimos todo cómo se clasificaban, las distintas clasificaciones que hay, y bueno, la profe nos dijo que hoy seguía usted con las obligaciones de dar cosas ciertas. Sí. Bueno, empiezo y después si alguno se incorpora más tarde,
repito lo que sea necesario. Entonces, como ustedes saben, la prestación puede consistir en un dar, en un no hacer y en un no hacer, como lo han visto ayer. Dentro de las obligaciones de dar están las obligaciones de dar cosas ciertas. La cosa cierta es aquella en la cual el objeto a entregar está determinado desde el comienzo, desde el nacimiento de la obligación. Y esto implica que ese objeto no puede ser reemplazado por otro. Entonces tenemos un objeto único que es con el cual se debe cumplir la prestación. Generalmente se trata de cosas muebles o inmuebles. Las cosas muebles son las que se pueden trasladar de un lugar a otro y las inmuebles son las que están fijas, que no se pueden trasladar. Normalmente los inmuebles es un terreno, un departamento, una casa, etcétera, etcétera, y todas las cosas muebles que de manera permanente se encuentran adheridas al mismo. O sea, una vez, un ladrillo es una cosa mueble, pero en el momento en que le pongo cemento y lo hago formar parte de una casa, pasa a ser un inmueble. Sería lo que se llaman inmuebles por accesión. Bueno, dentro de las obligaciones de dar cosas ciertas, esta puede adquirir cuatro modalidades diferentes, en el sentido de que son, me estoy refiriendo a las motivaciones que puede tener entregar la cosa cierta. O sea, cumplir la prestación de dar cosa cierta puede hacerse por cuatro motivos distintos. El primero, que es el que vamos a estudiar en la clase de hoy, es para constituir un derecho real. Ahora me voy a referir a los derechos reales. El segundo es para restituirla a su dueño. El tercero es para transferir su uso. Y el cuarto es para transferir su cuidado o su tenencia. Los últimos dos, ustedes lo van a estudiar en contratos, porque son los contratos que se refieren a esa figura. Cuando yo digo transferir el uso, esto está, puede encuadrar en el contrato de locación o en el contrato de comodato, si el uso se transfiere a título gratuito o se transfiere a título oneroso. Si es a título gratuito, estaríamos hablando de un comodato, y si es a título oneroso, estaríamos hablando de una locación. O sea que la obligación que tenga por objeto una cosa cierta para transferir su uso, la vamos a estudiar en contratos cuando veamos esas dos figuras que les acabo de mencionar. Y cuando se transfiere para transferir exclusivamente su tenencia, estamos hablando de otro contrato, que es el contrato de depósito. Por ejemplo, si yo dejo mi automóvil en una playa de estacionamiento, lo estoy dejando ahí para que me lo cuiden y me lo restituyan en el momento en que lo voy a retirar. Entonces, cuando la obligación tiene por objeto transferir la tenencia de la cosa, la estudiaremos en contratos cuando veamos depósito. Entonces nos quedan, dentro de lo que serían las obligaciones, dos modalidades. Una, que es la que vamos a ver hoy, que es cuando el objeto de la entrega de la cosa cierta sea transferir un derecho real, y otra, que es la que van a ver ustedes en la próxima clase, el martes, que es cuando la cosa cierta tenga por objeto restituirla a su dueño. Existen, respecto de este tipo, antes de entrar a hablar de los sistemas de transmisión, me tengo que adelantar dos cursos y hablar algo de derechos reales, porque si no, no van a terminar de comprender de lo que estamos hablando. Los derechos reales, ustedes ya han visto cuando vimos la diferencia con los derechos obligacionales, que son los derechos que establecen una relación directa e inmediata entre una persona y una cosa. O una garantía o un determinado derecho. O sea, el derecho real es la relación entre un sujeto, que es el titular del derecho, y una cosa. El derecho real más conocido es el derecho de dominio o el derecho de propiedad. El derecho de propiedad abarca tres derechos, lo que los romanos llamaban el jus utendi, el jus fruendi y el jus obtendi. O sea, el derecho de usar la cosa, de percibir los frutos que la cosa genera, y el jus abutendi, que sería como el derecho de abusar, en realidad el derecho de disponer de la cosa, de transferir la cosa. ¿Bien? Entonces, acá estamos hablando, estos derechos se ejercen, los derechos reales se ejercen por la posesión.
Entonces, cuando ustedes estudien esto, péguenle una lectura a dos artículos. El artículo 1909, que define qué es la posesión, y el artículo 1910, que define qué es la tenencia. Entonces, yo les voy a decir ahora en qué consiste, pero cuando ustedes estudien, lean esos dos artículos, total son dos renglones de cada uno. Entonces, la posesión es la relación material que se establece entre un objeto y una persona que actúa sobre ella como si fuera el dueño. Entonces, cuando yo digo tengo la posesión, yo tengo la guarda material de la cosa. Entonces, si agarro este libro que ahora tengo en la mano, esto significa tener la posesión. Tengo la guarda material del libro. Ahora, respecto de ese libro, yo me puedo comportar como si fuera el dueño, aunque no lo sea, o me puedo comportar reconociendo la propiedad de este libro en otra persona. Si yo me comporto, aunque sea el dueño, y reitero, no hace falta que yo tenga un título, o sea, no hace falta que yo sea el propietario. Supongamos que yo este libro me lo encontré en la calle. Entonces, en definitiva... Perdón, me olvidé de apagar el teléfono, ya está. Entonces, en definitiva, yo encuentro el libro, no sé quién es el dueño, por supuesto sé que el dueño yo no soy, porque no lo compré, ni me lo regalaron, ni me pertenecía, pero si me lo apropio con la intención de convertirme en el dueño, soy el poseedor del mismo. En cambio, si alguien me presta el libro, tengo la tenencia material, pero reconozco la propiedad en otro. Entonces, esa es una diferencia conceptual que ustedes tienen que incorporar. La diferencia entre el poseedor, que es el que tiene la guarda material una cosa y se comporta como si fuera el dueño, aunque no lo sea. Por ejemplo, el ladrón que roba algo, se convierte en poseedor del objeto robado. Y no él reconoce que el dueño es otro, pero no tiene intenciones de devolvérselo. Y no tiene ningún título, al contrario. Pero la sola tenencia material de la cosa, ese comportamiento de poder tener la cosa y de disponer de la misma y de usarla, me convierte en poseedor. Entonces, el propietario puede ser poseedor de la cosa o no, pero ¿qué es lo que genera el derecho de propiedad? Justamente es el derecho a poseer la cosa. O sea, si yo soy propietario de una cosa, tengo derecho a poseerla. Bien. Entonces, vistos en qué consisten estos dos conceptos de tenencia y de posesión, vamos a ver que cuando nace una obligación de dar cosa cierta para constituir un derecho real, lo que yo estoy haciendo es, me estoy comprometiendo a entregar una cosa y a su vez a constituir esa persona que la va a recibir en dueño de la cosa. Hay otros derechos reales que ahora no vale la pena mencionar, pero lo puedo constituir en usufructuario, en usuario, etcétera, etcétera. Pero vamos a limitarnos al derecho de propiedad, que es el que todos conocemos, y cuando lleguen a derechos reales profundizarán la cuestión. Entonces, cuando yo quiero entregar la cosa cierta para constituir en el otro un derecho real, para convertirlo en propietario, tengo que cumplir determinados requisitos. Ha habido históricamente diferentes sistemas. Uno es el sistema romano, otro es el sistema francés y el otro es el sistema alemán. Y a su vez, estos sistemas han tenido modificaciones según se trate de cosas muebles o inmuebles. Bien. El sistema romano es el que se conoce como sistema de la tradición. Los romanos crearon un sistema por el cual para transferir el dominio, para transferir la propiedad, debía hacerse efectiva la entrega de la cosa. Entonces, no se transfería el derecho real de propiedad, sino hasta tanto se entregare la posesión de la cosa. O sea que el comprador, el adquirente del derecho real, en este caso el acreedor, hablando técnicamente, estamos hablando de obligaciones, o sea que tenemos un acreedor y es un deudor,
el acreedor es el que va a recibir el derecho real y el deudor es el que tiene que entregar la cosa para constituir el derecho real. El acreedor adquiere el derecho real sobre la cosa en el momento en que materialmente se la entrega. ¿Bien? O sea, la entrega de la cosa hacía nacer el derecho real en cabeza del adquirente. Este sistema de la tradición en el derecho romano tenía una doble función. La primera función es la que les acabo de especificar, o sea, de constituir al acreedor en propietario, y la segunda era darle publicidad al acto jurídico. De esta manera, con la entrega de la cosa, el resto de la comunidad sabía que esa propiedad había pasado de Paulo en favor de José. Entonces, para la transmisión operaba con la entrega de la cosa, pero aparte, esa entrega de la cosa tenía el efecto de darle publicidad a ese acto jurídico, porque como ustedes seguramente han visto en la primera clase, los derechos reales son oponibles erga omnes, o sea, son oponibles a toda la comunidad. Y para que un derecho sea oponible, tiene que ser conocible o conocido. Conocido o conocible. Entonces, la manera que tenían los romanos de darle publicidad a ese acto de transferencia de la propiedad de uno a otro era justamente a través de la tradición. Este sistema romano estuvo vigente en todo el derecho continental europeo, desde el siglo V a.C. hasta la Edad Media. Y ya a principios de la Edad Moderna, con el Código de Napoleón, los franceses adoptaron un nuevo sistema. Este sistema era el del acuerdo de voluntades. Ustedes recuerden que en 1879, cuando se produce la Revolución Francesa, que luego, desde el punto de vista jurídico, se concreta en el Código de Napoleón, el Código Civil y Comercial de Napoleón de 1803, eran los principios de la libertad. O sea, es una reacción a la monarquía. Y en consecuencia, el hombre era libre, y lo que el hombre acordara libremente era ley para las partes. Entonces, para transferir el derecho real en el derecho francés, bastaba con el simple acuerdo de voluntades. No era necesaria la entrega de la cosa como lo hacían los romanos, sino que con el acuerdo de voluntades hacían un contrato. Bueno, vos querés comprar, si yo te vendo, firmamos, lo instrumentamos de la manera que sea, no hacía falta la entrega de la cosa. El simple acuerdo de voluntades producía como efecto la transferencia del derecho real. Esto Vélez lo criticaba severamente en el Código Civil vigente hasta hace unos años, sobre todo si leemos las notas al artículo 504, ahí está la crítica más profunda, por el hecho de que el derecho transmitido de esta manera no era conocible. O sea, perdía este carácter de público que tenía el sistema romano, entonces podía ser que una persona, por un simple contrato, le transferiera el derecho real a varias personas al mismo tiempo. O sea, si yo para transferir la propiedad basta con que firme un papel y diga que la transfiero, puedo firmar varios papeles al mismo tiempo. En cambio, si yo tengo que entregar la cosa para transferir el derecho real, solamente se la puedo entregar a una. No se la puedo entregar a dos, a tres, a cuatro al mismo tiempo. Entonces, esa es la crítica que le hacía Vélez al Código Civil francés. De hecho, el Código Civil francés, luego, pocos años después, fue modificado a través de lo que se llama la ley hipotecaria y puso como requisito que, además del acuerdo de voluntades, hacía falta la inscripción registral, que ahora en un rato me voy a referir a ella, y que forma lo que modernamente constituye el sistema de publicidad. Por último, está el sistema alemán, que también se conoce como sistema del acto abstracto de enajenación. En el sistema alemán,
Para las cosas muebles, siguieron el sistema romano. O sea, hacía falta la tradición, la entrega de la cosa. Pero para los inmuebles, la transferencia se producía a través de una inscripción registral. Entonces, se iba a un registro, y en ese registro se decía que Otto le transfería a Siegfried la... Estoy tratando de buscar algún nombre alemán, por eso es que uso esos nombres tan atípicos. Entonces, Otto le transfiere a Siegfried la propiedad de su casa. ¿Por qué se llama acto abstracto de enajenación? Porque en el registro se anotaba nada más que la transferencia, que este le transfería a este otro la propiedad. Y a partir de esa anotación quedaba transferido el derecho real. No se pone si es una compraventa, si es una donación, si es una herencia, si es el pago. O sea, el acto es abstracto. Para la transferencia de derecho real hace falta la inscripción registral. Esta inscripción registral es constitutiva del derecho de propiedad. Acuérdense de esta palabra porque se opone a otra inscripción registral que ahora les voy a mencionar, que es declarativa. En el derecho alemán, la transferencia, la inscripción en el registro que la propiedad pasa de una persona a otra, es constitutiva. O sea, que la propiedad se transfiere a partir de la inscripción en el registro. Bueno, estos tres sistemas, ¿cómo están, cómo juegan en el derecho argentino? El derecho argentino, que tiene una tradición romanista, siguió el sistema de la tradición, o sea, el sistema de la entrega de la cosa. O sea que en lo que respecta a cosas muebles, el derecho real se adquiere con la entrega de la misma. Eso ustedes lo van a ver en el artículo 750, que dice, antes de la tradición, el titular no adquiere ningún derecho real, salvo disposición en contrario. Entonces el 750 adhiere a este sistema de la tradición, o sea que es necesaria la entrega de la cosa para la transferencia del derecho real. Eso es lo que respecta a las cosas muebles. Pero también existen otro tipo de cosas, que son las cosas muebles registrables y los inmuebles. En los inmuebles la cuestión es más compleja. Hace falta la tradición, o sea, la entrega de la cosa. Pero con la entrega de la cosa lo que yo estoy transfiriendo es la posesión, que es lo que les hablaba al principio de la clase. O sea, la posibilidad de recibir materialmente la cosa. Pero simplemente con la posesión no me convierto en propietario, sino que esa posesión tiene que estar fundada en un título. Ese título es justamente un contrato, que sería el contrato de compraventa, de donación, o sea, el instrumento en el que se formalice la razón por la cual esa tradición se practica. El título, en el caso de las transferencias de inmueble, tiene que plasmarse o formalizarse en escritura pública. Entonces, nosotros tenemos que el título por el cual se transfiere un derecho real de una persona a otra debe ser plasmado en escritura pública. Entonces tenemos por un lado el título, que es la escritura pública, y tenemos el modo, que es la tradición, la entrega material de la cosa, con la intención por parte de quien la entrega de desprenderse de la propiedad y la intención por quien la recibe de adquirir la propiedad. Porque la entrega material puede estar motivada en diferentes razones. Cuando yo le entrego un libro a alguien porque se lo presto, no estoy transfiriendo la propiedad. Porque si bien hay una entrega material, no es intención de desprenderme de la propiedad. Entonces, la tradición implica una entrega material concreta, pero motivada. Y esa motivación tiene que estar plasmada de una forma determinada, que es el título. En este caso, la escritura pública. Pero ahí no termina la cosa. Yo les decía que los romanos,
usaban el sistema de la tradición, no solo para transferir el derecho real, sino para darle publicidad a ese acto respecto del resto de la comunidad. En una población como la romana, por lo menos la primera Roma, que es la que dio origen a este tipo de disposiciones, esto era eficaz. Pero pensemos la cantidad de millones de habitantes que tiene por nuestro país, que no es precisamente uno de los más densamente poblados, la entrega de una cosa pasa desapercibida. O sea, como acto de darle publicidad, como hecho de dar publicidad a un acto jurídico, resulta insuficiente. Por eso se crearon lo que se llaman los registros. Los registros de la propiedad. Entonces, en los registros de la propiedad, lo primero que se hace es hacer un catastro. ¿El catastro qué significa? Tomar el mapa de la Argentina y dividirlo. La Argentina está dividida en provincias, las provincias a su vez están divididas en municipios, los municipios a su vez están divididos en circunscripciones, las circunscripciones están divididas en manzanas, las manzanas están divididas en lotes, y a su vez los lotes a su vez están divididos en subparcelas. Entonces, este grado de especificidad hace que yo pueda individualizar cualquier propiedad en un papel. Entonces, si yo vivo en la calle Roca 4851, puedo ver que esa propiedad está, es el lote 10 de la manzana 42 de la sección cuarta de la circunscripción octava del partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Entonces, a esa ficha por la cual yo voy especificando y voy determinando, identificando el objeto, le pongo un número que es el número de matrícula, matrícula tal. Entonces, en el registro de la propiedad va a haber una ficha de cada una de esas, de cada uno de los inmuebles, y ahí el registro va a tomar nota que por la escritura pública número tal, pasada ante el notario tal, de fecha tal, la propiedad pasó de García a González. Entonces, esta anotación que se hace en el registro tiene fines publicitarios, o sea, darle publicidad al acto. ¿Y qué significa que se le dio publicidad al acto? Que se lo hace oponible a terceros. O sea, entre las partes, el derecho de dominio sobre un inmueble se adquiere con la tradición y el título en la escritura pública. Ahora bien, para que esa transacción, ese traspaso de la propiedad, sea oponible a terceros de buena fe, tiene que existir la inscripción registral. Por lo que si algún tercero a la relación hubiese adquirido algún determinado derecho sobre el inmueble, vamos a suponer tiene un crédito contra el vendedor, y pide un embargo sobre el inmueble, y el vendedor, que es su deudor, ya se lo transfirió a otra persona, le dio la tradición, hizo la escritura pública, pero no está inscripto, como no está inscripto no es oponible al tercero. Eso significa la oponibilidad. Que un determinado acto jurídico celebrado entre dos partes sea oponible al resto de la comunidad. Esta función de publicidad, en el caso de los inmuebles y en nuestro país, se hace a través de la inscripción registral. Por último, existen los muebles registrables. Dentro de los muebles registrales tenemos los automotores, en un sentido amplio, camiones, autos, motos, etc. Tenemos los barcos, que superan un determinado tonelaje. Tenemos las aeronaves. Y también hay un registro de los caballos de pura sangre. En el caso de los automotores, que es, digamos, uno de los bienes que más tráfico jurídico tienen, nuestro país adoptó el sistema alemán, o sea, el del acto abstracto de la enajenación, el sistema de la inscripción registral. O sea, que si yo vendo un auto,
y quiero convertir en propietario al adquirente, tengo que sí o sí hacer la transferencia, o sea, tengo que inscribir el auto en el registro de la propiedad automotora a nombre del comprador. Hasta tanto eso no se haga, yo pude haber hecho la tradición, pude haber hecho un boleto, pude haber pagado el precio, pude haber firmado toda la documentación necesaria para la transferencia, hasta tanto eso no ocurra, la persona no se convierte en propietario. ¿Por qué? Porque el registro de la propiedad automotora es constitutivo de dominio, no declarativo como el registro de la propiedad inmueble. Entonces, el derecho real sobre un automotor se adquiere con la tradición y la inscripción registral, que aparte también tiene el mismo fin publicitario que tiene la de la inscripción registral en el caso de los inmuebles. Pero mientras que en los inmuebles, reitero, la inscripción es declarativa, en los automotores es constitutiva de dominio. Bien. Ahora lo que vamos a analizar, ya vimos cuáles son los sistemas de transmisión del dominio, ya vimos qué pasa con los muebles, con los inmuebles, y ahora vamos a ver qué pasa, qué situaciones, qué incidencias pueden ocurrir desde que nace la obligación de dar la cosa cierta para transferir el derecho real hasta el momento en que ésta se concreta. ¿Bien? ¿Cuáles son las incidencias que pueden ocurrir? La cosa, entre que nace la obligación y se concreta a través de la transferencia, puede sufrir aumentos, puede sufrir deterioros, y estos aumentos pueden ocurrir por hechos de la naturaleza o hechos del hombre. A su vez, la cosa pudo haber generado frutos, y a su vez puede haber requerido gastos para su conservación. Entonces, esto nos hace que tengamos que analizar lo que se llama el régimen de los frutos, productos y mejoras. En el artículo 751, nosotros tenemos el concepto de mejora, y hace referencia que la mejora es el aumento del valor intrínseco de la cosa. Cuando la cosa que el deudor tiene que entregar adquiere un mayor valor. Nosotros tenemos que acá recordar siempre un principio que es el que nos va a servir para resolver cualquier tipo de situación. La cosa crece y perece para su dueño. O sea que si la cosa aumenta su valor, el que se beneficia es el dueño, y si la cosa pierde su valor, el que se perjudica es el dueño. Por supuesto, estamos hablando de la situación en que esto ocurra sin intervención del propio deudor. Entonces la cosa crece y perece para su dueño. ¿Quién es el dueño en la obligación de dar cosas ciertas para constituir derechos reales? El deudor. Él es el dueño y precisamente va a dejar de ser dueño en el momento en que cumpla con la prestación. O sea, cuando haga la tradición y entregue la cosa. Mientras tanto esto ocurra, si la cosa crece o perece, él va a ser el beneficiado o el perjudicado. Entonces vamos a suponer que la cosa aumenta su valor naturalmente. Hay algo que en derechos reales lo van a ver más adelante, que se llama la accesión. Por ejemplo, porque una propiedad que está limitada por un río o por un arroyo, o sea que tiene un límite natural, ese curso natural se desvía y hace que adquiera una mayor superficie. Entonces ahí el inmueble
adquirió mayor valor por accesión. En ese caso, ¿quién es el beneficiado? El dueño. ¿Quién es el dueño? El deudor. Entonces, ¿cómo se resuelve la situación? El acreedor, que es el comprador, puede aceptar la cosa con el mayor valor adquirido y pagar la diferencia, o, si no está dispuesto a pagar la diferencia, puede resolver el contrato sin ningún tipo de sanción para las partes. ¿Por qué? Porque el objeto varió sin intervención de ninguno de ellos. Entonces, el comprador, en este caso el acreedor, puede aceptar la cosa, pero si la acepta va a tener que pagar el mayor valor adquirido por la misma, porque precisamente la cosa crece para su dueño y él todavía no es el dueño es el que la vendió, o si no está dispuesto, reitero, a pagar la diferencia, puede resolver el contrato. A su vez, las mejoras pueden ser artificiales, o sea, pueden provenir del hecho del hombre. Y en este caso, nosotros tenemos que hacer una clasificación de ese tipo de mejoras. Para esto yo les recomiendo leer, aparte de los artículos 750 en adelante, que son los que hacen referencia a este tipo de obligaciones, del 750 al 758, obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, ir a los artículos 1934, 1935, último párrafo, y 1938, que es el que regula, habla de la posesión y de la tenencia, y que regula el efecto de las relaciones de poder. Ahí está más claramente definido el concepto de mejora y de fruto. Les leo el artículo para mayor claridad. Fíjense lo que dice en 1934. Este código entiende por fruto percibido el que es separado de la cosa objeto de la nueva relación posesoria, y fruto civil el que es percibido el devengado y el cobrado. Ahora se los explico en detalle. Fruto pendiente es el que todavía no fue percibido, y dice, la mejora hay de tres tipos. La de mero mantenimiento es la reparación de los deterioros menores originados por el uso ordinario de la cosa. La mejora necesaria es la reparación cuya realización es indispensable para la conservación de la cosa. La mejora útil es la beneficiosa para cualquier sujeto de la relación posesoria. Y por último, la mejora suntuaria es la de mero lujo o recreo o provecho exclusivo para quien la hizo. Entonces, tenemos que hay cuatro tipos de mejoras: las indispensables, las necesarias, las útiles y las suntuarias o voluntarias. Las dos primeras hacen al mantenimiento de la cosa, a conservar la cosa en el mismo estado en que se encuentra. La segunda importa una mejora, pero no solo para quien la hace, sino para cualquiera que tenga la cosa. Y la tercera son las de mero lujo, que solamente aprovechan a quien las hizo, y por supuesto no resultan ni necesarias ni útiles. Entonces, si yo vendí un inmueble y pendiente la entrega se rompe un caño, como el deudor, que es el propietario, tiene que entregar la cosa en el mismo estado en que se encontraba en el momento en que nació la obligación, tendrá que hacer esa mejora y no tendrá derecho a indemnización. ¿Bien? La mejora útil es aquella que no es necesaria, o sea, no hace al mantenimiento de la cosa, pero aprovecha cualquiera. Vamos a suponer que
yo tengo una casa y pasa la red de gas por la puerta de mi domicilio y hago la conexión a la red de gas. Cuando vendí la casa no tenía gas natural, pero antes de la entrega pasó el gas natural y realicé la conexión. Esta podría ser calificada, por supuesto, todo es una cuestión de apreciación en cada caso concreto. Esto sería una mejora útil, porque si bien no es necesaria, cualquier, aprovecha cualquier sujeto de la relación posesoria. En este caso, en las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, el comprador, el acreedor, no está obligado a indemnizarlas. Pero si las acepta, tiene que pagar el mayor valor adquirido por la cosa, que es diferente al valor de del costo de instalación de la misma. O sea, tiene un doble tope. Como mayor precio, no va a tener que pagar más de lo que gastó el deudor propietario en hacer la mejora, pero tampoco más del mayor valor adquirido por la cosa con esa mejora, que puede coincidir o no. Si el acreedor no la acepta, el deudor lo que puede hacer es retirarlas en tanto y en cuanto no dañe la cosa. ¿Bien? Y por último, están las mejoras útiles o voluptuarias, que se llama, o también, perdón, las mejoras suntuarias o voluptuarias, que son las de mero lujo o recreo. Vamos a suponer que en el patio hace un techito con una parrilla, que no estaba en el momento de la venta y que luego aparece en el momento en que el comprador la va a recibir. Entonces el comprador, como puede inclusive pedir que se retire, si la acepta y la quiere, tendrá que indemnizarla, pero si no la acepta, lo que puede hacer el vendedor es retirarlas y dejar el inmueble en el mismo estado en que se encontraba. O sea, no tiene que afectar el valor de la cosa. Entonces, esas son las soluciones respecto de los diferentes tipos de mejoras. Reitero, mejoras necesarias, que son las de mantenimiento, mejoras útiles, que son las que le dan un beneficio a cualquier sujeto de la relación posesoria, y mejoras suntuarias o voluptuarias, que solamente son aquellas de mero recreo y que solamente aprovechan a quien las haga. Lo otro que puede ocurrir con la cosa es que las cosas generan frutos. Los frutos los dividimos en frutos civiles y frutos naturales. Los frutos naturales, como la palabra lo dice, son los que genera la cosa naturalmente, sin necesidad de intervención del hombre. Entonces vamos a suponer que se vendió un terreno que tiene árboles de manzana, y naturalmente esos árboles van produciendo manzanas. Ahí entra el concepto de fruto percibido. ¿A qué se llama fruto percibido? Aquel que es separado del lugar que lo generó. Entonces, en el momento que, o sea, Adán fue y tomó la manzana, la separó la manzana del árbol, ahí percibió el fruto. Mientras tanto, era un fruto que estaba en el árbol. Entonces, ¿qué es percibir el fruto? Retirarlo, en este caso, del árbol o del lugar en el que esté, y apropiarse. Pasa de ser una cosa inmueble a ser una cosa mueble. Antes era una cosa mueble por accesión, y separado se convierte en una cosa mueble. Entonces, ¿a quién pertenece el fruto percibido? Al dueño. En este caso, ¿quién es el dueño? El deudor. Si en el momento en que el deudor hace la tradición de la cosa, hay frutos que todavía no se han percibido, eso pasan al patrimonio del acreedor.
Entonces, los percibidos son del deudor, los que no se hayan percibido son del acreedor. Eso respecto de los llamados frutos naturales. Pero por otro lado tenemos los llamados frutos civiles. ¿A qué llamamos fruto civil? A la renta que genera una cosa. Entonces vamos a suponer que el inmueble que se vendió estuviese alquilado. Si está alquilado, el deudor, que es el propietario del inmueble, en ese contrato de locación cumple el rol de locador. O sea que él percibe el monto de los alquileres del locatario, que es quien tiene la tenencia. ¿Bien? Entonces, ahí está el concepto. Fruto percibido es igual que el fruto natural, es el que se cobró, el que ya se recibió. Pero acá aparece otro concepto que es el de fruto devengado. Devengado es el fruto que ya civil, que es exigible, pero que todavía no fue cobrado. Entonces, supongamos que el inquilino me tiene que pagar el alquiler del 1 al 5 de cada mes. Y yo le vendí el inmueble alquilado a otra persona y se la entrego el 1 de octubre. Bien. El alquiler de mes de septiembre, que debió pagarse del 1 al 5 de septiembre, es un fruto devengado, un fruto civil devengado, porque ya es exigible. Pero si el inquilino todavía no lo pagó, no fue percibido. En ese caso, ese fruto, todos los frutos devengados y percibidos son del deudor, o sea, de quien es el propietario de la cosa. Los devengados y no percibidos también son del deudor. Y por supuesto, los pendientes pasan al acreedor. En el ejemplo que les acabo de dar, el alquiler que va a vencer del 1 al 5 de octubre es del nuevo propietario, del acreedor, que recibió la cosa. Pero el alquiler devengado del mes de septiembre, que todavía no se pagó, le corresponde, a pesar de que ya se hizo la tradición de la cosa antes del pago, le corresponde al vendedor. ¿Bien? Aparte de los frutos, hay algo que se llama producto. Los productos, para generarse, necesitan de la intervención del hombre y aparte, en la mayoría de los casos, implican una disminución del valor de la cosa. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un campo, puedo sembrar trigo o soja o lo que sea. O sea, el trigo, la soja, la cebada, el maíz, cualquier cereal que a ustedes se les ocurra mencionar, no lo produce naturalmente el campo, sino que hace falta la intervención del hombre. ¿Bien? Entonces, en el caso de los productos, independientemente del momento en que se haga la tradición del inmueble, estos pertenecen al dueño de los mismos. Entonces, si una persona, el dueño del campo, sembró trigo, y el trigo ya está creciendo, y antes de la cosecha entrega el campo, entrega la propiedad del campo, pero la propiedad del trigo que se va a cosechar en el futuro le pertenece al vendedor. O sea, en este caso, al deudor de la entrega de la cosa. Porque los productos le corresponden justamente a quien realizó la inversión para que los mismos existan. Lo otro que puede pasar es que la cosa sufra pérdidas o deterioros. En el caso de un inmueble, estamos hablando en general más propiamente de deterioro, nunca de pérdida, porque un inmueble no puede desaparecer. Bien. Esta pérdida o deterioro puede ocurrir o a través de una acción del propio deudor o a través de un hecho que pueda calificarse como caso fortuito o fuerza mayor.
Entonces, si la cosa sufre un deterioro, y este deterioro no es por culpa del deudor, el acreedor, ¿qué puede hacer? Puede aceptar la cosa con la pérdida y el deterioro y pedir una disminución proporcional del precio. O, en su defecto, como el objeto no se corresponde con el objeto pactado al inicio de la obligación, o sea, no se estaría cumpliendo el principio de identidad que nosotros ya estudiamos cuando vimos el pago, puede resolver el contrato sin indemnización para ninguna de las dos partes. O sea, la obligación se extinguiría por imposibilidad de cumplimiento. ¿Bien? Entonces reitero, o recibe la cosa deteriorada, estamos hablando de que el deterioro se produjo por caso fortuito o fuerza mayor. O recibe la cosa deteriorada y pactan una disminución proporcional del precio, en el caso que no se pongan de acuerdo la fijará el juez. O resuelve, se da por extinguida la obligación y ninguna de las dos partes se debe nada. Ahora, si el deterioro o la pérdida se produjo por culpa del deudor, o sea, le es imputable, y esto implicaría una violación de su deber de cuidado, él tiene que cuidar la cosa y entregarla en el mismo estado en que se encontraba al momento del nacimiento de la obligación, el acreedor también tiene dos opciones. Aceptar la cosa con el deterioro, la disminución o la pérdida, y reclamar una indemnización de daños y perjuicios, precisamente que cubra el valor de estos deterioros, más todos los perjuicios que los mismos le generan, o puede resolver el contrato, o sea, dejar sin efecto la obligación y reclamar daños y perjuicios. Perdón, doctor, ¿en qué caso puede repetir el caso, este último que nombró? En el caso en que la pérdida o deterioro se haya producido por un hecho imputable al deudor. Entonces, me tenía que entregar el auto y iba por la ruta y volcó. O se chocó un árbol y lo deterioró. Entonces, ¿qué puede hacer el acreedor? Recibir el auto abollado, con los deterioros que tengan, y reclamarle al vendedor una indemnización de daños y perjuicios, indemnización que nosotros cómo determinaremos. Eso lo vamos a ver más adelante en la segunda parte del curso cuando veamos daños, pero se los anticipo para que ustedes lo imaginen o lo vean. Será el costo de las reparaciones, más el tiempo de privación de uso del auto mientras se esté reparando, más la eventual disminución que pueda tener el auto arreglado, porque por más que un auto lo arreglemos, no es lo mismo un auto que nunca fue chocado que aquel que ha tenido deterioros. O sea, alguno que tiene todas sus partes originales y otro que ha tenido que reemplazarlas porque ha sido objeto de algún accidente. Entonces, puede aceptar el auto así en las condiciones en que se encuentra después del siniestro y reclamar una indemnización de los daños y perjuicios, o en su defecto puede resolver el contrato, decir no, el auto si no lo quiero, y reclamar daños y perjuicios, precisamente porque los deterioros o la pérdida son imputables al deudor. Doctor. Sí, Marcelo. Disculpe la molestia, una consultita. Estaríamos en el artículo 1936, ¿no? ¿El cuál? ¿En el 1936? Sí, en el 1936 no hace referencia específica a la obligación de dar cosa cierta para constituir derechos reales, pero sí
hace referencia a los efectos de la relación posesoria. O sea que en subsidio, si no se puede resolver ninguna de estas situaciones por la norma específica, que es el 750 al 758, vamos a esos artículos que van del 1934 al 1939, creo. ¿Sí? Así que cuando estudien este tema... Gracias, doctor, disculpe. Pero siempre recuerden, porque leer los otros artículos le puede generar confusión, que tenemos que hacer una distinción entre poseedor y tenedor. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, el deudor es poseedor de la cosa. Mientras que lo que van a estudiar en la clase que viene, que es la obligación de dar cosa cierta para restituir a su dueño, el deudor es tenedor. Entonces, respecto de algunas mejoras, la solución es diferente, no es la misma. No se aplica el 1938 a rajatabla. Por eso, cuando ustedes lean las soluciones que están ahí, piensen. El que tiene que pagar la mejora o no, ¿es el poseedor o es tenedor? Si es para constituir derecho real, es poseedor. Si es para restituir a su dueño, es tenedor. ¿Por qué? Porque justamente, si es para restituir a su dueño, está reconociendo la propiedad en otro. Entonces, es la obligación, por ejemplo, del inquilino que le devuelve la casa al locador. Esa es la obligación, de dar cosa cierta para restituir a su dueño. Mientras que nosotros estamos hablando de la obligación que tiene el vendedor respecto del comprador de entregar la cosa para constituirlo en titular del derecho real. Bueno, ahora, una cosa que me olvidé de decirles al principio de la clase, y que cuando les hablé del ejemplo del contrato de locación me vino a la cabeza, es que la tradición, o sea, la entrega de la cosa para constituir el derecho real no es necesaria cuando el acreedor ya está en posesión, en tenencia de la cosa. Es lo que llamaban los romanos la traditio brevi manu. Y esto se puede dar en tres circunstancias diferentes. Vamos a suponer que una persona, el vendedor, a su vez es locador, y el comprador es locatario. O sea, que una persona que ingresó como inquilino, o sea, que tiene la tenencia y reconoce la propiedad en otro, le compra el inmueble. Entonces, el propietario del inmueble, que era el locador, ahora es el vendedor y le tiene que entregar la cosa. Ahora no tiene que hacer la tradición porque ya la tenencia la tiene. Entonces, ahí la tradición no se produce, porque la entrega material de la cosa ya se concretó por una relación jurídica anterior. Lo que hay acá es un cambio del título. Ese cambio de título no necesita de la entrega material de la cosa, porque, insisto, la cosa ya se encuentra en manos del comprador. ¿Por qué? Porque antes ese comprador era inquilino. O sea, es la persona que alquila una casa y después la compra. Desde el punto de vista material, ¿qué cambió? Nada. Estaba viviendo la casa y la estaba usando. Lo que cambió fue el título. Antes era locatario y ahora es propietario. Entonces, en ese caso no es necesaria la tradición. A la inversa, el mismo ejemplo, pero al revés. Una persona que vende su casa, la continúa ocupando como inquilino. Entonces, en ese caso tampoco es necesaria la tradición. Y el tercer caso se puede dar cuando estas dos relaciones jurídicas se concretan al mismo tiempo en un tercero. Supongamos el propietario vende a una persona para que se la transfiera en propiedad
a un tercero que ya la está ocupando en carácter de inquilino como adatario. Bueno, este es un ejemplo que está contemplado en el código, pero que en los hechos es más difícil que ocurra. Pero los dos anteriores que les acabo de mencionar son frecuentes. Se llama tradictio brevi manu. ¿Por qué? Porque la entrega material de la cosa no se hace, sino que ya se hizo con anterioridad, y lo que hay es una intervención, un cambio del título. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa, los efectos con relación a terceros. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué pasa si los terceros, pendiente la transferencia, la entrega de la cosa cierta para transferir derecho real, adquieren algún derecho sobre la cosa? Entonces, nosotros tenemos que el deudor es quien tiene que transferir, entregar la cosa para transferir el derecho real al acreedor. Que esta nació la obligación y que la prestación se encuentra pendiente de ejecución. Y que antes de la entrega de la cosa, un tercero, o sea, alguien ajeno a esa relación, adquiere algún tipo de derecho real sobre la cosa que se tiene que transmitir. Entonces ahí se plantea el conflicto. ¿Quién tiene mejor derecho? ¿El que adquirió con posterioridad al nacimiento de la obligación un derecho real sobre la cosa, o el que tenía el crédito pendiente de ejecución? Entonces acá tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero tenemos que diferenciar entre cosas muebles e inmuebles. Y después tenemos que diferenciar si existe buena fe o mala fe. Y otra cosa más que me estaba olvidando. También tenemos que diferenciar si la transmisión se produce a título al tercero, se produce a título gratuito o a título oneroso. Entonces, tres cosas. Buena o mala fe, muebles o inmuebles, a título oneroso y a título gratuito. Voy a tratar de sistematizar lo mejor posible la exposición. Me voy a referir primero a los inmuebles. En los inmuebles la cuestión es más sencilla, porque para que, como vimos, para que el acto sea oponible a terceros, tiene que haber una inscripción registral. Entonces, antes de la inscripción registral, si hay un tercero que adquirió derecho sobre el inmueble a título oneroso y de buena fe, prevalece el derecho de tercero. Mientras que si el tercero adquirió derecho a título gratuito o de mala fe, ¿cuál es la mala fe? Conocer que ya existía la obligación. Esto... Perdón, ¿puedo repetir, por favor? Sí. Gracias. Al principio, no sé si estabas presente al comienzo de la clase, yo les dije que en el caso de los inmuebles, para transferir el derecho real, nosotros necesitamos la tradición, o sea, la entrega de la cosa, un título, que es una escritura pública, ¿bien? Y a su vez, teníamos que inscribirlo en el registro de la propiedad para hacer oponible esa transmisión a terceros. Entonces, vamos a suponer que nació la obligación, por ejemplo, con un boleto de compraventa, o sea, ni siquiera se hizo la escritura pública, se hizo entrega de la posesión del inmueble, y pendiente la escritura pública y la inscripción registral, un tercero adquiere derecho sobre el inmueble. Por ejemplo, un acreedor del vendedor que lo embarga. Entonces, ahí tenemos que discutir quién tiene mejor derecho. Si el acreedor del deudor propietario embargante o el acreedor de la obligación de recibir el derecho real. En principio, y digo en principio porque cuando vean contratos vamos a ver que el boleto de compraventa en algunos casos es oponible a terceros, pero no voy a hacer referencia a eso porque sería ingresar en un tema demasiado complejo para el estado del curso en el que estamos. En principio, si la inscripción registral no se produjo, o sea, si el derecho no fue publicitado y el tercero que adquirió derecho sobre la cosa es a título oneroso y de buena fe,
prevalece el derecho de este último. Bien, gracias. Si la persona hubiese transferido, hubiese hecho nacer la obligación en favor de diferentes acreedores, vamos a suponer que le vendió el inmueble a dos o tres personas al mismo tiempo, hay un sistema de preferencias. Primero es preferido aquel que recibió la transmisión e hizo la inscripción registral. Si ninguno de los dos hubiese hecho la transmisión y la inscripción registral, va a tener prioridad aquel que hubiese recibido la transmisión. O sea, la transmisión desprovista de inscripción registral. Si ninguno de los dos hubiese recibido la transmisión, va a prevalecer aquel que tenga el título de fecha cierta más antiguo. ¿Qué significa de fecha cierta más antiguo? Aquel que tenga el título cuya existencia pueda probarse desde un determinado momento. ¿Por qué digo esto? Porque yo, vamos a suponer, viene Pedro y le vendo mi casa hoy, hago un boleto de compra-venta que se la entrego hoy. Pasado mañana viene Juan y le vendo la misma casa, pero en el boleto pongo una fecha anterior a la de Pedro. No pongo que la hice pasado mañana, puse que lo había hecho una semana antes. Nosotros podemos poner en un instrumento la fecha que quieramos. Entonces, si vamos a leer los dos instrumentos, el instrumento que fue elaborado en segundo término va a tener una fecha anterior al que fue elaborado en primer término. Entonces, eso al juez, a la hora de resolver la situación, no le interesa. Lo que sí va a ver el juez es él va a considerar instrumento más antiguo aquel que se pueda probar su existencia desde un determinado momento. Entonces, por ejemplo, si un boleto tiene la firma certificada, la certificación de firmas, como queda en el libro de protocolo del escribano, da fe de la existencia del instrumento a partir de la fecha de certificación. Yo puedo hacer un instrumento hoy y voy pasado mañana a la escribanía y certifico la firma. ¿La fecha cierta cuál es? No la del que figura en el instrumento, sino la fecha en que yo certifiqué. O llevé ese boleto al banco y lo hice sellar y pagué el sellado. Si pagué el sellado es porque existía, pues si no, el ARBA no me emite el comprobante del pago de sellos. O supongamos que tengo un boleto de compraventa y voy a EDEA y presento el boleto privado para que me dé el servicio y queda ahí en el legajo. Evidentemente, desde el momento que ese boleto fue incorporado al legajo, es porque existía. O si inicié una demanda de cumplimiento de contrato con ese boleto y lo acompañé en un expediente judicial, desde el momento en que fue adosado al expediente judicial, es porque existía. O sea, hay muchas formas de darle fecha cierta a un contrato. La persona, uno de los que firmantes murió, y vienen los herederos, desde el momento del fallecimiento, ese de una de las partes que intervino en el boleto adquirió fecha cierta. Porque si está firmado por una persona que falleció, evidentemente, con posterioridad a su muerte no pudo haber ocurrido. Entonces, probada la autenticidad de la firma, tiene fecha cierta desde el momento del fallecimiento. ¿Bien? Esto es, se pueden encontrar un montón de ejemplos. Pero entonces, en definitiva, si hay dos acreedores sobre el mismo inmueble, ¿cuál es el que tiene mejor derecho? Aquel que haya tenga tradición e inscripción registral. Si no hay tradición e inscripción registral, aquel que haya recibido la tradición. Y si no hay tradición, aquel que tenga el instrumento de fecha más antigua. Bien, ahora, gracias. No, de nada. Ahora pasemos a los muebles. Como les dije, salvo los muebles registrables, que tienen un régimen específico, los muebles se transfieren por la tradición. Si compro un teléfono, compro una heladera, un libro, un juego de mesa, lo que sea, una ropa, lo que sea, lo que se les ocurra, eso se transfiere por la tradición. Entonces, el
el que haya recibido la tradición de la cosa es el que tiene prioridad. Si el acreedor todavía no recibió la tradición de la cosa y un tercero se apropia de la misma, o sea, nuestro deudor se la transfiere a otra persona, si esa persona es de buena fe y a título oneroso, va a prevalecer el mejor derecho de esta persona. Y lo único que podrá hacer el acreedor es demandarle daños y perjuicios al deudor por el incumplimiento de la obligación. Ahora, si este tercero que recibió la cosa fue a título gratuito, o es de mala fe, o sea, tenía conocimiento que la cosa ya había sido vendida a otra, en ese caso va a prevalecer el mejor derecho del acreedor. Si la persona le vendió la cosa mueble a dos o tres personas diferentes, y todavía y hay conflicto respecto de cuál es la que tiene mejor derecho, la que tiene mejor derecho va a ser la que reciba, haya demuestre haber recibido la tradición. Y si ninguna recibió la tradición, o sea, si ninguna recibió la cosa materialmente, prevalecerá el derecho de aquel que tenga título más antiguo, de fecha cierta. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto. En el artículo 756, donde habla de los bienes inmuebles, cuando sí. En el punto C dice el que tiene emplazamiento registral precedente. Sí, eso hace referencia a una situación poco común, que es que antes de la, sin haber escritura pública, se haga una inscripción. Entonces, esto se da, por ejemplo, con la compra de lotes a plazos, en el cual se hace un boleto de compra-venta y se anota en el registro la existencia de ese boleto. Eso es un emplazamiento registral. Entonces, si se hubiese dado esa inscripción, aunque no existe el título en escritura pública, porque vamos a suponer, vendió el lote en 100 cuotas, y dice que la escritura se va a firmar cuando haya pagado 40 cuotas. ¿Bien? Entonces, pero cuando paga la primera cuota, puede ser que comuniquen al registro de la propiedad la existencia de ese boleto. Y la transferencia de la propiedad, o sea, el nacimiento de la obligación de transferir la propiedad, está condicionado a llegar al pago del número de cuotas mínimas. O sea, hay una obligación sujeta a una condición que es que llegue a pagar la cuota 40. Entonces ahí, si se hizo este emplazamiento registral, va a tener prioridad sobre aquel que no lo tenga. Bárbaro, gracias. No se los mencioné por dos cosas. Primero porque me lo olvidé, y segundo porque es una situación que en la práctica no ocurre, porque es algo que cayó en desuso, no se hace este tipo de inscripciones. Aunque a veces sí puede ocurrir con los llamados fideicomisos, cuando se venden inmuebles en pozo. Entonces yo voy a comprar una propiedad que es un departamento que no existe, o sea, existe en un plano. Pero lo único que hay es un terreno que está cercado por una valla de madera, por ahí ya se hizo la excavación para hacer los cimientos, pero no hay nada más. Entonces, eso, digamos, es lo que se llama compra-venta de cosas futuras. El día que esté terminado el edificio, y aprobado el final de obra, y inscrito el reglamento de propiedad de administración, y hecha la subdivisión en el catastro, etcétera, etcétera, ahí recién va a empezar la existencia del inmueble. Entonces muchas veces esos boletos de esta cosa futura también se hace un emplazamiento registral. Entonces vamos a suponer que la empresa constructora le haya vendido el mismo departamento a dos personas diferentes, la que va a tener prioridad es aquella que haya obtenido la inscripción registral a su nombre. Bárbaro, gracias. De nada. Bueno, con eso terminamos el tema del día. No sé si queda alguna pregunta. Sí, yo, siguiendo la línea de los artículos. El 758 con el acreedor frustrado. Bien, ¿cómo, claro. ¿Cómo tomamos es el caso que yo les di. Vamos a suponer que el comprador de una cosa mueble
antes de recibir la cosa, el vendedor se la entregó a otro, que es un adquirente a título oneroso y de buena fe. Entonces, el acreedor no va a tener derecho a la cosa. Porque el que ya recibió la tradición de la cosa y es a título oneroso de buena fe, tiene mayor derecho. Entonces, ahí tenemos un acreedor frustrado. Ese acreedor frustrado lo que puede hacer es reclamarle al deudor daños y perjuicios. A eso hace referencia el artículo 758. Bárbaro, gracias. O sea, es una consecuencia lógica del incumplimiento de cualquier obligación. Si el deudor no cumple la prestación por su culpa, el acreedor tiene derecho a reclamar daños y perjuicios. O sea que este artículo lo podríamos borrar directamente del código y seguiríamos, la solución seguiría siendo la misma, porque la podríamos aplicar los principios generales, ¿no? Bueno, entonces si no tienen más preguntas, doy por mal. Profe, un sí. Segundito. No me quedó muy claro cuando habló de producto. Que decía que pertenecen al deudor. Claro, el producto no sigue el régimen de los frutos. Los frutos lo produce naturalmente la cosa, mientras que el producto necesita de la intervención del hombre. Entonces, supongamos, como yo les dije, vamos a suponer que una propiedad tiene árboles frutales. Supongamos o que son árboles que están ahí desde hace años y que producen naturalmente manzanas, ciruelas o lo que sea. Esos son frutos, y si el vendedor los percibió, son de él, y si no los percibió, o sea, no los retiró, le corresponden al acreedor. Ahora, los productos implican actividad del hombre. O sea, en vez de hablar de árboles frutales, estamos hablando de sembrar trigo. O también puede ocurrir el caso de una vaca que está por parir. Entonces, ¿a quién le pertenece el ternero? El ternero puede considerarse un fruto. Entonces, si entrega la vaca preñada, el día que nazca el ternero le corresponde al comprador, al que la recibió. Pero si en vez de vacas fuera trigo, o sea, yo primero pasé el arado, después tiré las semillas, después pasé los fertilizantes, después combatí las malezas, y todavía pendiente la cosecha, entrego la propiedad donde se encuentra sembrado, esto como es un producto, le corresponde al vendedor. Bien, gracias. Ahora entendí mejor. Bien. Bueno, entonces, a partir de este momento doy por formalizado el comienzo del fin de semana. Empezamos a disfrutar del fin de semana y bueno, y a partir del lunes nos empezamos a ver nuevamente. Bueno, buen cualquier, fin de semana. Igualmente, cualquier duda que tengan, mandan mensaje por WhatsApp, mandan mail y la medida de que tengamos tiempo los iremos contestando, pero no se queden con ninguna duda. Gracias. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Buen fin de semana. Buenas noches. De nada. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Hasta luego.